Un empate sin goles fue el resultado final en el estreno de Colchagua Club de Deportes en el Campeonato de Tercera A 2022. El cuadro de la Herradura en su estadio no pudo vencer la defensa de los sureños, quienes lograron quedarse con un punto, además de un trofeo que se encontraba en juego. En la ocasión también, el local aprovechó de entregar una distinción a Luis Chamaco Torres, quien por años fue utilero del club, además de ser hasta el día de hoy hincha de la institución. Mira, mi expectativa es que me deja tranquilo, que no se perdió, que se sumó, que es lo importante. Y nada, yo confío en mis compañeros y sé que vamos a sacar esto adelante porque es un largo camino, así que a no bajar los brazos. Tú fuiste la figura del partido, ¿cómo viste el partido? Salvaste cuatro ocasiones de gol. Bien, me quedo tranquilo, ese es mi trabajo, atajar. Y esto es del equipo, no solamente mío. Este es un trabajo de día a día y eso se demostró en la cancha. Me parece que tanto Colchagua como Osorno mostraron que seguramente van a ser protagonistas este año. Se intentó jugar, nosotros tenemos un fútbol diferente al de Colchagua. Colchagua juega mucho más directo, es más vertical, nosotros somos un poquito más de tenencia. Creo que fue un partido atractivo para la gente, muchas opciones de gol y lamentablemente ninguno de los dos equipos tuvo la puntería para poder marcar y quebrar esta paridad. Desde el punto de vista futbolístico, si bien es cierto, fuimos superados en la primera parte del partido, el viento fue factor. Y la intranquilidad de los jugadores, también un poco el nerviosismo, la ansiedad por querer demostrar de que estamos para competir y no solo para participar. En el segundo tiempo aprovechamos nosotros lo que era un poquito la condición del viento y fuimos más profundos, tuvimos mayores oportunidades, incluso en la parte final hasta lo adueñamos de la pelota, que es una cuestión que nos costó mucho en el primer tiempo. En la próxima fecha, el cuadro de Colchagua deberá trasladarse hasta la octava región, lugar donde deberá enfrentar al equipo de Lota Schwager.